¿Qué tal? Quisiera presentarles la obra de Alfredo Ramos Martínez que está en esta exposición de los tres pioneros del arte en Nuevo León. Comencemos por esta fotografía que está sobre la pared. Se trata de una gráfica anónima de septiembre de 1922 que es una tardeada en la finca campestre del general Lázaro Garzayala, y en la que aparecen una serie de personajes muy importantes de la vida cultural y artística de nuestro estado. Por ejemplo, tenemos al maestro Daniel Zambrano, músico, tenemos al maestro Eusebio de la Cueva, poeta y narrador, al maestro Víctor Alessio Robles, historiador, a el propietario del periódico El Porvenir, don Jesús Cantuleal, a los periodistas Federico Gómez y Eduardo Martínez Celis, también del periódico El Porvenir, a don Héctor González, primer rector de la Universidad de Nuevo León, ensayista, abogado además, al doctor Ramiro Tamés, en ese momento gobernador del estado de Nuevo León, todos rodeando al maestro Alfredo Ramos Martínez, que se encontraba de visita en nuestra ciudad. Estas tres pequeñas piezas, arte objeto, son en realidad juguetes que Alfredo Ramos Martínez adquirió en el Parián, es decir, en el antiguo Mercado Colón de Monterrey, y los compró para decorarlos a objeto de regalárselos a una niña que estaba por celebrar su primer año de vida. Están dedicados el 12 de diciembre de 1927 en Monterrey. Y podemos ver, pues, en el centro esta ventanita con un espejo para que la niña se asome con ellos. En la silla de este lado, ustedes no alcanzan a verla, pero hay un paisaje de la ciudad con el Cerro de la Silla, con la catedral y con el caserío. El nombre de Lupita, que es el nombre de la niña, en la parte superior del respaldo. Y en la otra silla, en el asiento, tenemos un conjunto de animalitos, algunos pájaros, un conejito e incluso un tlacuache, que nos habla, pues, desde luego, de algo muy típicamente de esta región. En la parte superior, en el respaldo, hay un jinete, un charro mexicano, que está, pues, contándonos, digamos, en una especie de premonición, lo que será después el canon plástico del maestro Alfredo Ramos Martínez. Soy Fernando Rivadeneira y me toca en esta magnífica exposición hablar de Elías Elizondo, un gran escultor regiomontano, cuya foto vemos ahí. En esta primera sala tenemos la suerte de tener un autorretrato de Fidias, que es una escultura en yeso hecha por él. Es la primera vez que se expone en público. Ustedes pueden comparar ahí el rostro del autorretrato y el rostro de Fidias, aunque no es exactamente la misma época, pero es una pieza muy bella hecha por él mismo. Y luego en esta fotografía vale la pena que veamos el fondo, porque ahí vamos a notar que se ve una pieza en yeso que está preparada para posteriormente pasar en madera. Es una pieza cuyo original vamos a ver más adelante en una de las salas. También en esta sala, y también por primera vez, estamos exhibiendo en público de las pocas pinturas que Fidias hizo. En esta también encontramos un autorretrato. En la figura central aparece un niño con un libro, él es Fidias Elizondo. Vemos la cocina de su familia, que era relativamente sencilla. Su padre era profesor, su madre ama de casa, fueron 8 en total. Y aquí vale la pena mencionar que los nombres en ocasiones graban personalidades. Y el padre de Fidias le da el nombre de aquel gran escultor griego. Y curiosamente, desde los 7 años, Fidias empieza a hacer pequeñas esculturas en madera y a mostrar
mesa de un escultor. Buenas tardes. Aquí esta sala podremos trabajarla como la sala de los autorretratos. Tenemos de este lado, se llama autorretrato con paleta. Está Federico Cantú pintando, recordando la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, como él se hizo, trabajando con Alfredo Ramos Martínez. Trae su paleta de pintor. Más o menos tiene 40 y tantos años aquí Federico. No es cronológico porque vamos a ver varios autorretratos más antiguos más adelante, pero queda muy ad hoc para esta sala, esta pieza, que con ella se inaugura el Museo de Arte Moderno en los años 60. De esta otra, ese otro autorretrato doble, porque tenemos a Gloria Calero Sierra, nieta de Justo Sierra, y Federico Cantú, más joven, en los años 30, cuando regresó de París después de una década y se casa con Gloria Calero Sierra. En diferentes obras de Federico Cantú lo vamos a ver fumando o fumando una pipa. Es le encanta el tabaco y fumó toda la vida. Es un autorretrato bastante hermoso y que no ha sido tantas veces exhibido. Y vamos a la fotografía donde aparecen los tres y podemos ver algo muy curioso. Los tres estuvieron en París en diferentes épocas. Empezamos con Ramos Martínez, que le toca llegar a París en la Belle Époque. Tenemos la culminación de la Belle Époque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que es exactamente cuando le toca llegar a Fidias. Vamos a ir viendo la diferencia de cada uno de los artistas, cómo narra París. Y tenemos aquí a Federico Cantú sentado en el Sena, donde vivió una década. El Sena, en la posición donde está la foto, es el barrio latino, la isla. Y tuvo la fortuna, Federico, de convivir con los mejores artistas y los mejores literatos de la época, pero también con el regiomontano Alfonso Reyes, con Luis Cardoza y Aragón, en fin, con Hemingway, con todas esas grandes luminarias de la época de Montparnasse y de París. Continuando con el trabajo del maestro Ramos Martínez, en esta sala podemos ver dos temas recurrentes en la obra de este destacado pintor regiomontano: las mujeres, particularmente el rostro de la mujer. Aquí hay un ejemplo prototípico de esos rasgos ideales que Ramos Martínez plasmaba, y las flores, por ejemplo ahí las rosas, las hortensias. Y por otro lado podemos ver dos técnicas diferentes: el pastel sobre papel, en el caso de esta obra de mayor tamaño, y en la obra más pequeña, el óleo sobre tabla. Quiero hacer mención de dos aspectos que podemos decir de estas dos piezas. Esta pieza de óleo sobre madera está dedicada a Eusebio de la Cueva, un poeta y navarro del estado de Nuevo León. Y este pastel está fechado en Monterrey en 1922, que es justo la fecha de la fotografía que vemos en la primera sala. Por lo tanto, fue hecho en nuestra ciudad durante la visita del pintor a estas tierras. Para terminar, podemos ver otro trabajo al pastel que nos remite
a Europa, específicamente a España, donde podríamos ver la gran influencia de maestros como Zuluaga, o en el caso de México, de la etapa también ibérica de Alcázar. Continuando con la obra del maestro y gran escultor Fidias Elizondo, en esta sala tenemos tres piezas muy importantes. En primer lugar, tenemos una pieza llamada Maternidad, donde vemos a una madre amamantando a su hijo. Esta es la pieza más antigua que tenemos en esta exhibición, es de 1930, y aquí podemos ver toda la influencia que Fidias Elizondo recibió de París y los grandes maestros, y por qué no decirlo, de la influencia griega de su nombre que llevaba Fidias, porque es una obra clásica, es una obra verdaderamente hermosa que tiene mucho movimiento y que tiene mucha ternura en cómo la madre está abrazando y amamantando a su hijo. En segundo lugar, tenemos, y por orden cronológico, otra obra de finales de los años 30, que es un busto en madera, una talla en madera. Recordamos que Fidias Elizondo es considerado el mejor tallador de madera que ha tenido este país, y donde representa aquí a Beethoven. Esta es una obra que él quería mucho y la tenía sobre su piano. Posteriormente hizo bronces de esta obra y algunas otras réplicas. Es una de sus obras que él tenía de sus obras consentidas. Y aquí podemos ya ver cómo manejaba los trazos en la madera y cómo iba dando forma en la madera y este rostro de Beethoven tan significativo. Por último, en esta sala, también en orden cronológico, una pieza de los 40, esta es un retrato, es un bronce, es un retrato de la niña Paloma Núñez Clés, que fue parte de la familia Clés, una familia francesa que fue su familia más allegada, y él, al tener los vínculos con Francia, pues buscó a la comunidad que pudiera encontrar aquí. Es una obra de Paloma cuando tenía unos 6 o 7 años y que es un rostro típico de una niña. Este tipo de trabajos de Fidias van a ser trabajos muy recurrentes y que familias adineradas de la Ciudad de México y probablemente también de Monterrey le piden para tener en sus hogares. Vale la pena decir que la base también fue hecha por él para darle mucho más fuerza a este rostro. Ahora presentamos obra sacramentaria. Tenemos a Felipe Cantú, que llega a vivir a Montparnasse en 1924, pero además de dedicarse a la pintura, se dedica a trabajar con el escultor José Becker, que es el grupo de Picasso. Este año de Cagliari, que también lo tenemos considerado como algo objeto, sirve para sostener remates o para sostener palos, pero además de ser una bella pieza escultórica, también fueron creados para adornar diferentes recintos sacros en los que trabajó el Cagliari. Hizo unas obras en la misma de Correo, ¿se conocen? En la orquesta, la parroquia de San Miguel Allende, la biblioteca regional que realmente es una parroquia, y hizo primeramente en 1928, pintó al fresco un Cristo negro en California, y para posteriormente regresar a París. Aquí tenemos un grabado muy interesante, porque generalmente los grabados suelen ser impresos en papel, pero es siempre un poco más difícil. Pero la obra es una maravilla de los 40, de los años 40. Después tenemos la última escena, que está incluida en el grupo de obras de la Avenida Purísima, que se llama Cristina.
y esa es la obra central que también la lleva a la monumentalidad de San Miguel Allende. Y aquí hace una pequeña cronología para un libro que estaba haciendo, donde pone a Elena y a Juanita como primeras obras de la Escuela de Arte de Coyoacán, que es su parte ahí. Y después es una pregunta por el que otro está trabajando unas obras en Los Ángeles, California, y se pone con su esposa en su familia, con vestidos como el traje original. Y aquí hay un crítico de los barrios que vamos a ver. Pasamos a la tercera sala de esta exposición. En este caso podemos ver tres acuarelas, estas dos y la última que está allá, del maestro Alfredo Ramos Martínez, pintados en una etapa muy inicial de su carrera. Están firmados en Coyoacán en el año de 1898. Y estas dos están dedicadas al historiador y abogado regiomontano Eugenio F. Castillón. Como sabemos, Ramos Martínez vivió en Coyoacán cuando estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Podemos ver claramente en esta pieza y en la última arquitectura virreinal que se encuentra en Coyoacán, y en esta otra acuarela podemos ver una clarísima influencia del japonismo, que fue una corriente prevaleciente en el arte moderno de Occidente, en el momento en el que al fin del siglo XIX, Japón se abre al mundo. Acá tenemos otra obra interesante de Ramos Martínez, en una técnica distinta, óleo sobre lámina de cobre. La técnica de óleo sobre lámina de cobre fue muy socorrida en Italia y en el mundo ibérico, particularmente en la Nueva España, durante los siglos XVI, XVII, XVIII y un poco a inicios del siglo XIX. De este lado de la sala encontramos dos trabajos al pastel. Muy probablemente el primero de ellos es un boceto con el rostro de esta mujer. Está dedicado a Jesús Cantú Leal, periodista, propietario del periódico El Porvenir. Y este otro, que es una pareja parisina, una pareja de apaches parisinos, característicos de ese momento de la historia de la capital francesa, y en este caso pues está dedicada al periodista Federico Gómez y dice: en recuerdo de mis días en Monterrey. Además, podemos encontrar otro pastel, en este caso sobre cartón, de este niño de 1910, es decir, también de una etapa, pues ya no inicial, pero sí muy temprana del trabajo del maestro Ramos Martínez, y se trata pues de un infante, quizá de un querubín, como podemos darnos cuenta. Por último, tenemos esta piedra que, según cuenta la historia, el maestro Ramos Martínez recogió del lecho del río Santa Catarina y eligió pues para plasmar a una dama, que en este caso pues se trata de una mujer elegantemente vestida, con su traje seguramente de sedas y encaje, con su sombrero y su abanico y con el polizón característico del periodo del fin y del inicio del siglo XIX y del siglo XX, es decir, de la etapa porfirista. Continuando con el maestro regiomontano escultor Filias Elizondo, en esta tercera sala encontramos en el centro de la sala
estas dos piezas que se han colocado así para que nosotros podamos ver la diferencia de trabajo de una misma pieza en diferentes técnicas. Este es el busto de Juliana Rodríguez, quien fuera hermana de Paloma en la pieza que vimos, y hay que decirlo, la niña consentida de Phidias Elizondo. Phidias Elizondo primeramente hacía el yeso, daba la forma en el yeso, también conservamos el yeso de esta pieza, y posteriormente hacía un glaseado en bronce o lo ponía en madera. En este caso, primero hizo el bronce y posteriormente hizo la madera. Aquí también podemos ver cómo el maestro de Elizondo no hacía sus piezas exactamente igual, sino que les daba diferentes formatos según la técnica que él iba utilizando. Vemos, por ejemplo, en el pelo de esta, en su cabello, vemos ciertos ondulados que lo vemos acá y a lo mejor unas pequeñas facciones. También esta base fue hecha por el maestro para resaltar la pieza del bronce. Más adelante tenemos esta pieza que hace en 1939 y que es un yeso, porque esta pieza ha sido reproducida también en bronce y existe en el Museo Nacional de nuestro país una copia de ella. Esta pieza es muy interesante porque es una mujer flaca, delimitada, acostada, vencida. No es otra cosa más que la representación que hace Phidias de la Europa que conoció. Cuando Phidias Elizondo va a Europa, en 1913, empieza la Primera Guerra Mundial y le toca un tiempo de verdadera catástrofe en Europa, ¿no? Él trabaja en las trincheras para el ejército francés, tiene que labrar bancas para los soldados que están en las trincheras, posteriormente trabaja en la fábrica Renault y posteriormente en una fundición, en una fundidora, todo el tiempo trabajando en material bélico. Entonces para él es muy impactante vivir todo esto, y lo que él hacía era trabajar en las mañanas en estos lugares y por las tardes pasaba por los talleres de los grandes escultores franceses. Y este cuadro que tenemos aquí, que por primera vez se exhibe en público, es un autorretrato de Phidias en París. Él tenía un sentido del humor muy importante y lo hace en 1963, donde él se pinta a sí mismo en las calles de París, pidiendo caridad por un sombrero, porque lo había agarrado la Primera Guerra Mundial en Europa y la Revolución Mexicana en México. Entonces se le cortó la beca que le llegaba de México, no había tanto que hacer en un perro, haciendo alusión a aquella que se dice: ya solo falta que un perro se haga pipí en mí. Entonces se pone un perro haciendo ese pipí en él, para darle todavía un poco más de humor a esos días tan difíciles o años tan difíciles que estuvo en París. Y finalmente, en esta misma sala tenemos de 1954 una pieza que pertenece a la colección de la Pinacoteca Nacional y donde vemos cómo Phidias Elizondo era un magnífico conocedor del cuerpo de la mujer y le encantaba esculpirlo o retratarlo. Aquí vemos esta pieza de una mujer desnuda en movimiento bailarina, a la que le llaman la primavera, y que él mismo decide que esta pieza debe ser parte del acervo cultural de Monterrey y lo dona a la Pinacoteca de Nuevo León. Aquí tenemos de nuevo a Federico Cantú con dos técnicas, una es tinta y la otra es un monotipo, es tinta-monotipo. Estas piezas son de la época de la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, o sea, son piezas muy tempranas, pero también refleja algo que va a conservar en su pintura Federico. Siempre habrá un paisaje, siempre habrá algunos animales,
la flora y la fauna siempre están presentes en la obra de Federico. Aquí tiene una pequeña anotación que la hace posteriormente para la edición de un libro y por eso invade, digamos que la obra, para que quede el testimonio que así se tiene que enmarcar. Pasamos a esta pieza que es muy interesante porque es una pieza impresionista. Es decir, Federico Cantú nació cuando el impresionismo había terminado. Pero es Ramos Martínez, que viene de la escuela de Barbizon, que decide recuperar toda esa idea francesa y traerla a las escuelas mexicanas en un modo de impartición al aire libre. ¿Okay? Entonces, el formato del cuadro es pequeño porque son caballetes que se trabajan al exterior. La obra se llama Elena y es la obra más temprana que vamos a encontrar en Federico Cantú, cuando apenas tiene 14 años y ya está listo para irse a vivir a París. En la próxima sala tenemos primeramente una de las primeras gráficas que también nos traen este juego entre la yegua y el potrillo, finamente trabajada en alburil y pieza única, porque las placas generalmente iban desapareciendo y más con el transitar del tiempo. Federico Cantú iba cambiando de ateliers y era muy difícil tratar de transportar todo. También las esculturas se iban quedando y eso es lo que les pasa a los escultores y los pintores tienen que hacer una selección. Acá tenemos una pieza muy extraña, muy padre. Federico, cuando llega a Montparnasse en 1924, vive en un lugar que se llama Hotel de Secol, donde al mismo tiempo, vive Hemingway, vive Miró, vive Man Ray, pero en la casa de enfrente vive el pintor más importante del Japón, que es Fujita, que era también amigo de Diego. Y entonces aquí tenemos una alusión al arte japonés que venía del 19 y quiso reflejar lo que había visto con Fujita, pero también es nuestro primer flechador, que se va a convertir en el flechador del sol de un mural que se hizo para... Es el símbolo de Nuevo León. Entonces quisimos traer este flechador, el flechador mandarín, para jugar con el flechador del sol y vamos a otra pieza para acá. También de corte impresionista de 1927, donde Federico se retrata como Lucifer cuando se adentra al olvido, ¿no? Tiene sus cuernos, pero también tiene su pipa, lo cual es muy interesante, y su cola, como dice, yo veo a Lucifer o pienso en el diablo, pero con cola. Entonces es un desnudo con paisaje, pero fumando. Muy, muy extraña pieza, pero muy bella. Esta pieza yo creo que es la más representativa del amor que tenía y de la admiración que tenía por la obra de Picasso. Federico llegó a Montparnasse y empezó a cultivar la amistad con el grupo de Picasso, con José de Creft, con Mateo Hernández, con Ginés Parra, con el cual, como era muy amigo Ginés de Picasso, podía degustar directamente las obras del maestro Picasso ahí o verlo en el atelier de Creft. Esta se llama Muerte de Pierrot y la técnica es monotipo. Acá tenemos una pieza que pinta a los 21 años y se llama Homenaje a Lord Byron. Él es un gran admirador de Byron y del Fausto de Goethe. Es un gran lector, Federico. Cuando vemos la iconografía tan cargada, solo se puede hacer documentándose. Acá tenemos a Byron, que está en el estrecho de los Dardanelos,
aquí está marcada la Madre Grecia, como él dice. Atrás tenemos la nave Argos, que es la nave de Ulises. Federico está considerado como el Ulises de Cadereyta, ¿okay? Es ese Ulises que nunca puede regresar a su patria, que salió alguna vez y está tratando de regresar a casa. En la trama del Fausto de Goethe, en la segunda parte, vemos a Mefistófeles, pero para entrar al laboratorio de alquimia del Fausto, se disfraza de perro. Y también están la amante profana, que es Margarita y Elena, y la amante sacra. Y a lo alto tenemos a Ícaro, que es Byron, como representado como Euferión. Y para terminar, antes de pasar la carpeta a Dorian, tenemos esta dolorosa, Gloria Calero Sierra, nieta de Justo Sierra, que la pinta Federico, y esta obra viaja por el MoMA, viaja por el Metropolitan, viaja por los mejores museos, y para llegar finalmente en 1943 a su atelier de México, con Federico, y le eleva al grado de santidad. Es su esposa, Gloria Calero Sierra, que ha dejado de creer en Dios, y le dice: Gloria, te pido que vuelvas a creer en Dios. Podemos ver en esta vitrina la carpeta Doria, que es un valor que responde desde el maestro. Este es el maestro que Federico fue un gran tecnólogo. Hay que considerar que su padre fue periodista, su madre fue periodista, y la palabra, y la literatura estaba para él en la ciudad de Argentina. Quizá por ello nota a esa carpeta Doria y adopta como se pronuncia el nombre del personaje de Doria. Cuando Federico también conoce y se enamora de su cara, Al ingresar a esta sala, notamos de inmediato una gran pieza de Phidias Elizondo, La India, 1931, que es uno de los grandes formatos que se conservan de él. Es un grabado en madera y ustedes pueden ver el tronco del árbol aquí y cómo lo fue trabajando Phidias Elizondo. Desde luego que esta pieza nos recuerda al mexicanismo promovido por Vasconcelos, quien fue contemporáneo de Phidias, de Ramos Martínez, y que obviamente trabajaron con él en su concepto de arte. Esta pieza es de parte del acervo de la Pinacoteca y fue donada directamente por Phidias Elizondo a la Pinacoteca.
él siempre quiso que se conservara aquí. Tenemos tres piezas muy bellas también. En primer lugar, hasta arriba, la pieza más antigua de ellas es una talla en madera de una mujer parada, otra vez el manejo del cuerpo de la mujer de Fidias, una cosa magnífica, es una pieza verdaderamente bella. Y luego tenemos aquí Maternidad 2, él repite su concepto de maternidad que vimos en la primera sala, pero hasta 1970, y le da otra forma. Y en tercer lugar tenemos esta pieza que se llama Acongojada, y donde claramente vemos la influencia de Rodin en su trabajo. De este lado tenemos piezas ornamentales que él tenía en su casa. Su casa era toda de madera en Churubusco. Todo encontrábamos piezas con ellas por toda su casa, paredes, techos, escaleras, muebles, etcétera. Desafortunadamente, pues todo eso se perdió por algunos temas que no debieron haber pasado. Y allá tenemos un rostro que es una base para escultura, y aquí tenemos un rostro de indígena, que este es también madera, las dos son maderas, y esta es madera con hoja de oro. Finalmente, en esta propia sala, tenemos al final, en el centro, cuatro piezas que también nos permiten ver parte del efecto que queríamos ver, cómo los diferentes formatos que Fidias Elizondo trabajó, los podemos ver aquí. Podemos ver un bronce de esta mujer con rebozo de los años 40 y esta misma pieza en yeso. Una vez más, él trabajaba primero el yeso y después el bronce o la madera. En este caso es el rostro de la niña Liliana Rivadeneira, una pieza de los 60s, donde él primero trabajó el yeso con la presencia de la modelo, y una vez que logra esto, después trabaja la madera con ya sin necesidad de la modelo, sino basándose en esto. Aquí vemos entonces también los famosos bustos de Fidias que tanta fama le dieron. Que son las enseñanzas de Luis Hidalgo, que se ejecutó en relieve escultórico enorme, monumental, y por eso lo vemos lo cuadriculado. Está como elemento central, está el padre de la patria, y todo su legado de sus enseñanzas. Aquí está la firma, pero con símbolos masónicos, lo cual lo hace todavía más interesante. Tenemos aquí la representación de lo sacro, pero de lo mexicano, y trae a Adán y Eva vestidos de labriegos. Si vemos acá también, tenemos dentro una placa, pero más apegada a Nuevo León. Tenemos el echador del sol, aquí también está el echador del sol. Tenemos al padre Mier, el cura Hidalgo al centro, y de nuevo Adán y Eva acá, y toda la carga del libro, de todas nuestras tramas heroicas. Este escudo nacional está en la rotonda de los hombres ilustres para tener esta bandera, y ahora vamos acá. Si ustedes conocen la Universidad Autónoma de Nuevo León, existen unos pendones enormes de bronce, en el cual está Quetzalcóatl y los tlacuilos trabajando las esculturas toltecas enormes. También tenemos acá, en 1943, se va a vivir un año a San Miguel Allende, a media Segunda Guerra Mundial, y hay un mecenas norteamericano que lo invita a hacer el libro del Pípila, la historia del Pípila, y otro que se llama Amante al Olor. Esta es la portada, entonces el Pípila
finalmente vamos a ver aquí lo que es lo que significa para Cantú su Mona Lisa. Se llama Mona Cassandra. La tenemos con unos remates mexicanizados, pero con un aspecto más europeizado, y aquí la firma monograma, una gárgola de Notre Dame recordando a París y unos elementos del triunfo de la muerte. En esta sala vamos a poder ver dos periodos de la obra del maestro Ramos Martínez, y particularmente sobre este muro encontraremos el manejo de dos técnicas de Ramos Martínez con un mismo tema, el retrato. En este caso es óleo sobre tela y en el otro es pastel sobre papel, así como dos periodos. La primera obra es de 1919 y la segunda obra es de 1931. Y finalmente, quizá valdría la pena subrayar que también podemos encontrar dos destinos de estas piezas, porque en el primer caso se trata de un trabajo que está en una colección particular de Monterrey. Es el retrato de una dama regiomontana que fue reina de las fiestas de la primavera en nuestra ciudad. Y en el segundo, se trata de una obra que es parte del acervo público del Museo de Historia Mexicana, Tres Museos, con sede, por supuesto, en Monterrey. Por este lado de la sala, para terminar con la obra del maestro Ramos Martínez, pues vamos a ver dos trabajos con una clara influencia de los elementos del mexicanismo. El primero es este pastel, se trata de la China poblana. Podemos encontrar rasgos muy parecidos en el rostro de la mujer a los del periodo afrancesado de Ramos Martínez, y sin embargo, su indumentaria y el paisaje, que son las cúpulas del Templo de Santo Domingo en Puebla, y bueno, la temática misma de la China poblana, pues son claramente mexicanas. Y en esta otra obra, pintada en California, encontramos una pareja mexicana con rasgos característicamente indígenas que marcan esta última etapa del maestro Ramos Martínez. Termino simplemente subrayando dos aspectos que me parecen muy interesantes. Noten ustedes, por ejemplo, el rostro de las primeras mujeres que vimos es un rostro con rasgos marcadamente europeos, y aquí tenemos un rostro con rasgos marcadamente de los pueblos originarios de México. Y también recuerden cómo las flores que vimos inicialmente son marcadamente distintas a esta flor que está aquí. Esta obra perteneció a la colección del Museo de Monterrey y actualmente forma parte de la colección FEMSA. Entrando en la última sala, encontramos justo en el centro, pues una de las obras maestras del Sexón, La Ola, que es un bronce magnífico, es una pieza extraordinaria con un movimiento continuo, verdaderamente es un paladar, es un espejo a la base, ¿no? Esta obra Fidias la hace con mucho cariño y pronto es una de sus obras más conocidas. De estas piezas se hizo los en bronce, y se aseguró que iba a quedar en Nuevo León, y la otra en la biblioteca de Nuevo León, y la otra se asegura que quede en Coyoacán, donde trabajó toda su vida, y queda en el Centro Cultural de Coyoacán. Esta pieza, una vez más, es el cuerpo de la mujer, con unas proporciones magníficas, con un movimiento magnífico, y donde ustedes pueden ver sin cansarse cada una de las partes que fue esculpiendo.
Y finalmente, en esta sala también, tenemos el gran mural que Frías Elizondo preparó para Nuevo y Monterrey. En sus últimos años de vida, él decide hacer las puertas del infierno, las puertas del cielo, y donar parte a la catedral y parte a la biblioteca de Nuevo León. Este formato que vemos aquí es un formato en madera, es un relieve tallado en madera. Esta obra, Frías, fue de las últimas que hizo, y siempre estuvo en su mente que este era uno de sus grandes legados. Curiosamente, vemos hasta arriba aquellos que están librándose de bajar a los infiernos, por decirlo así. Y vemos del lado derecho una familia, un hombre, una mujer, un pequeño hijo. De esa escultura, él hizo esa misma escultura aparte y le puso los rostros que tenía cuando eran jóvenes en su esposa. Y luego le puso ahí un hijo que ellos nunca tuvieron y que siempre desearon haber tenido. Él tenía también un gusto de un hijo que, según su mente, hubiera sido el rostro del hijo que siempre desearon y nunca tuvieron. Ese mismo formato lo encontramos acá, en un vaciado en bronce. Él trabajó esa pieza originalmente en yeso. Todavía conservamos la parte del yeso de arriba. Trabaja primero el yeso, termina de hacer el yeso, funde esta vez y decide hacer aquella talla en madera. Esta se llama la ventana del infierno o al infierno por el tamaño que es, y esta es la puerta porque tiene el tamaño de puerta. Su intención original siempre fue que parte se conservara en la Catedral de Monterrey y parte en la Pinacoteca. Entonces tenemos una suerte muy grande de que esta magnífica obra y este trabajo que con tanto cariño hizo Felipe Díaz Elizondo para la ciudad de Monterrey y para la Catedral de Monterrey se siga conservando, y esperamos que así sea por los siglos por venir. Gracias. Esta pieza es una pintura al fresco, muy rara para, bueno, lo interesante es que es la primera vez que la vamos a ver. Nadie conoce esta pieza. Se hizo en 1950, se mantuvo en una residencia particular y ya entrados en los 2000 tuvimos la fortuna de que viniera como patrimonio al estado de Nuevo León. Esa es la primera parte sumamente interesante de esta pieza. ¿Quiénes son los personajes en esta iconografía? Empezamos con la diosa del maíz, porque aquí hay una danza de seres mitológicos que se van a convertir también en seres mitológicos aztecas, pero que vienen desde los toltecas, ¿no? Entonces, empezamos con la representación de la diosa del maíz. Seguimos con un escriba narrando toda la trama. Está la luna Coyosauxtli, está Quetzalcóatl, la figura Quetzalcóatl, tratando de explicarle a los escribas y guiándolos. Aquí tenemos a todos los tlacuilos armando los colosos monumentales. A lo alto tenemos como que la trama desde dónde vienen y cómo han imaginado estos templos milenarios que vienen desde los mayas. Al final tenemos de nuevo a los tlacuilos trabajando. Entonces, aquí podemos ver cómo van llegando todos los personajes que se dan cita para narrar la historia. Esta pieza es igual de rara y también es un fresco. Representa a Meneofis IV, y es que si bien se había dado la egiptología a partir del siglo XIX con la invasión de Napoleón a Egipto para quitar a los ingleses, se empezó a trabajar muchísimo en el siglo XIX y la estatua más importante que lograron recuperar
tiene que ver en esta época de los 1920 y tantos, y esta está pintada en casi entrando a 1950, y es una adoración al sol. Pero la vida de este gran dios egipcio, Amenofis IV. Para terminar, tenemos una obra que es un proyecto mural. Regresamos de nuevo con Silonen, representada a Silonen, pero es la madre con los dos hijos, ¿no? Aquí está Quetzalcóatl de nuevo tratando de cultivar a los grandes matemáticos toltecas, y atrás tenemos los colosos toltecas. Este mural se hizo sobre 1956 y se vino abajo en el temblor de 1957 en Reforma, en la Ciudad de México, y lo único que queda de esa idea mural que existió alguna vez es este proyecto, y con eso nos despedimos. Muchas gracias.